Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad y continuamos esta historia de The Legend of Zelda Link to the Past. Después de haber rescatado a la princesa de ese calabozo y dejarla en el santuario, nos dijo el viejito que está en el santuario: ¡Hey! Chad, tú puedes, amigo. Tienes que ir hasta la casa del viejo y que te diga dónde chingazo está la espada maestra, que solo con esa puedes destruir el mal. Y yo dije, ¿a poco me van a dar la espada maestra tan pinche rápido? Pues dije, no creo. Así que vine a la casa de esta viejita que me dice que no ha visto al viejito. Chingada madre. Ya no lo he visto desde que el mago comenzó su colección de víctimas. Ah, ¿qué? ¿La espada maestra? Bueno, no recuerdo los detalles exactamente, pero hace mucho tiempo. Ay, ya se puso a platicar la señora maldita, o sea. La gente prosperó en un lugar llamado... Ah, no, no es cierto. Que una persona llamada Ilia inhabitó ese pueblo. Las leyendas dicen que todos sus tesoros están escondidos a través de toda esta tierra. Y la espada maestra es una de ellas, que es una poderosa hoja forjada para combatir a todos los de corazón malicioso. Es uno de esos tesoros que está escondido por ahí. La gente dice que ahora duerme muy adentro del bosque. Ah, caray, ¿entendiste? Simón, señora, entendí. Bueno, de todas maneras, busca al viejo, debe estar en algún lugar de la villa. Bueno, más bien, alguien en la villa tiene que saber dónde está. Así que cuídate, Chad. Ay, Diosito santo, ya me estoy adentrando a la aventura. ¿Por qué no trae nada en sus ollas, señora? Maldita sea. Tiene que poner al menos algo, unas rupias, algo bonito, algo sabrosón, chingo. Hoy te entré a este y me robé unas cositas, pero ya no pude robarme lo demás. Uf, me dijo que alguien podría saber. Este güey vende botellas muy caras, 100 cuestan cada chingadera. Pero afortunadamente tengo una. Hola, hijo de tu madre. Quiero un pollo. ¿Puedo robar un pollo, niño? Dime. Hola, Chan. ¿El viejo? ¿Estás hablando del abuelo? Ok. Pero no le vayas a decir a la gente mala acerca de esto. Él se está escondiendo en un palacio, pasando el castillo. Te marcará. ¡Ah, mira qué buena onda! ¡Qué pinche casualidad! Yo te venía a comprar un pollo. A ver, te voy a marcar el lugar en el mapa. Aquí está. Ah, sí, a ver. Ah, sí, ya se quitó de ahí. ¿Dónde está? ¿En el qué? En el castillo, dijo. Un palacio en el castillo. ¡Ah, la madre! Está bien pinche lejos. A ver, ¿por dónde me tengo que ir? A ver. Voy a ir por el castillo, después hacia acá. No, a ver. Pues vamos. Todo derecho. Voy a estar consultando el mapa muy a menudo. ¡Gracias, niño! Me llevo un pollo de todas maneras. Dios, a ver, aquí puedo entrar. Es que tengo que checar todos los lugares, muchachos. ¡Ay! A este güey ya le compré y me llevé unas bombitas, creo que un poquito sobrevaloradas, muchachos. Así es que. ¡Toma un pollo, hijo de tu madre! Es que ese güey huye. Después lo vamos a alcanzar, muchachos. No se preocupen. Ya ven, ya se me olvidó para dónde es. No me dejan pasar por arriba. Por abajo, digo. Entonces, por arriba. ¡Ah, whips! Entonces tenemos que visitar al viejito, que nos diga qué tranza, que nos diga a ver a qué hora y cómo y por dónde conseguimos la Master Sword, porque yo sé, ya ahorita que estoy viendo, sé por dónde está la espada. De hecho, está aquí arribita, todo derecho. ¡Ay, joder, pinche madre! Bueno, no, sí, o sea, dónde se encuentra la espada. Pero yo me acuerdo que la pinche espada no se obtenía así nada más de que ya llegué con permiso. Necesitas más desmadre y a huevo tienes que hablar con el viejito. Por si te lanzas así de a chingón, dudo que podamos obtener la espada a pinches escasos minutos que llevamos jugando. ¡Ay, desmiche madre! No, yo sigo corriendo, no me quito. Ahí está. ¿Ya llegamos al castillo? ¿Era por acá? Vértebra, ya me perdí. A ver. ¡Ah, sí! Hasta lo pasamos, ya casi llegamos a ese lugar. Vamos. Chingón. No sabía. A ver, otra vez. Sí. Pinche poca información que guarda mi cerebro, muchachos. Tiene datos limitados. ¿Sí es por aquí? Sí, mira nada más. Vamos rápido, muchachos. Ya. ¡Ay! Pues de su madre, porque. A ver. ¿Tú qué vendes? Eso me dio
5 de estas. ¿A dónde era? Sigamos viendo el mapa. Ah, era para acá. No hay que pasar el puente. Ah, sí me alcanzaste a pinches navajear, hijo de la chingada. Dame corazoncitos. Si me los quitas, me los repones, cabrón. Joder, tu madre. ¿Es para arriba? Sí, sí que sí. A ver. Sí, vamos bien, muchachos. Esto me alegra un poquito. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. A lo mejor sí puedo entrar así, porque luego hay pinches lugares donde necesitabas algo para entrar. Ay, güey, ese güey empezó a pinches rafaguear todo. Fíjate. Me encanta que los malitos, que los animales carguen dinero. Lo que no entiendo es por qué demonios los animales estarían en mi contra. ¿Este güey se mueve? Disculpa. ¡Ay, sí se mueve, hijo de su madre! Vale, cabrón. Vale, cabrón. Vale, cabrón. ¿Me va a dar algo? Sí, 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 sí. ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¡Sí! ¡Vamos de una vez! Que el deber nos llama, muchachos. El deber nos llama. Tenemos que entrar ahí. Vértebra, el primer palacio de como de 10. ¡Oh, señor! ¿Es usted? A ver, ¿es usted? Dígame. Ya casi lo mato. Sí, yo soy... Ah, mira. Tal cual me contestó la pregunta. Sí, yo soy Sahasrala. El viejo de la villa esa que fuiste. Y descendiente de los 7 genios. Digo, los 7 hombres sabios. 7 sabios. Ah, sí, Chad. Estoy sorprendido de lo joven que eres. Y que estás buscando una... ¿Qué? Una espada para deshacerte del mal, supongo. No todos pueden usar esa arma. Las leyendas dicen que el héroe... Ya ven lo que les digo, que no era tan fácil tenerla. El héroe tiene que ganar los 3 pendientes para poder envainar la espada. ¿Cuáles pendientes ahora? ¿Cuál? ¿En serio quieres encontrarlos? Pues ya estamos aquí, mijo. Okidokis. Bien, eso fue una prueba. Puedo darte el pendiente del coraje por el... Ah, no puedes ir por el pendiente del coraje del Palacio del Este. Bueno, si lo traes aquí, te diré más de la leyenda y te daré un artefacto mágico. Ahora, ve adelante en el palacio. Bueno. Me lo marcaron en el mapa porque sí me... A ver, traigo bombitas. Vamos a hacerle un desmadre aquí al doncito. ¡Corre, corre, corre, viejito! ¡Tápate! ¿Qué hay aquí? ¡Eso! ¡Eso me gusta más, bombirris! ¡Claro que sí! ¡Uf! ¡Dinerito! ¡50! ¡Oh, mi Dios! ¡Otro cincuentón! Entonces aquí vives. Mira qué buena onda, qué sencillito. Bueno, nos vemos. Voy al Palacio del Este, dijiste, ¿va? Vale, te voy a traer esa madre. Estos juegos eran de ir hacia allá. Ah, mira, ahí está fácil. Vamos, bueno, está cerca, mejor no fácil. Ahorita te conseguimos los pinches aretitos, muchacho. Ay, hijo de tu madre, se me olvidó. ¡No, espérate! Estoy gastando mis bombitas, ¿qué no ves que cuestan un chingo? ¡Eso! Fue plan con maña, muchachos, plan con maña. Le quedó chido, aventé una bombita y ahí mismo lo fui a estrellar. ¿Cómo no? No es por aquí, es por acá seguramente. Tampoco, es por abajo, es la última. Tampoco, es un pinche laberinto, qué pedo. Ay, corre. Ay, hijo de su pinche madre. Qué bueno que el boomerang los inmoviliza. Quiero tener un boomerang en la vida real, muchachos. A ver, ven aquí. Ándale. Ven. ¡No huyas! ¡Hey! Está inmóvil el cabrón y yo armándosela de pedo. ¡Ya llegamos! Hemos llegado al Palacio del Este. Ándale, sin ver, te lo aventé, gana el sin ver. ¿Traes algo bueno? Pues vale, te acepto un pesito. Llegamos. Creo. Ahí está arriba. Rayos, ¿por qué me hacen pelear con estas cositas? A mí ya me está esperando el cabrón ahí arriba. ¿Le doy? Sí. Qué bueno, porque si no me ibas a masacrar ahí, perro. Como que ahora, no sé, duran un chingo, ¿no? Ay, cabrón. Ay, ya quiero entrar. ¡Ay, cabrón! Ahora sí, ese sí parece un palacio. El otro era un...
Era un departamentito. Ah, carambolas, muchachos, ya me dio mucho miedo. Pues rápido apreté un botón y aquí hay otra puerta. Uy, la musiquita, ya escucharon la pinche musiquita. Ay, de la chingada. Vamos por la derecha, porque... Ah, cabrón. No, pues con razón, con razón. Con razón te abren un pinche botón, pero soy necio, sí, lo sé, soy necio. Vamos. Ah, carambolas. Ahí hay un botón, creo. Ahí está. ¿Ese es un botón? No, sí, es un botón. Ya lo abrimos. Ya entramos en un mood calabecerosesco. O de calabozo, vaya. ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién sabe? Pinche misterio. Creo que era la única entrada, ¿no? Pues chingues, madre, ya estamos aquí, muchachos. Vamos a dirigirnos a donde nosotros creemos que sea el lugar. Estas cosas me dan como cosita. ¡Ay! Chingues, madre. Mira, una calaverita. ¡Oh, aquí hay un chingo! Espérense. Ahí está, cabrón. ¡Detente ahí! Estos güeyes son pinches malabaristas, muchachos. Para eso aquí me sirve a mi buen amigo el... Aquí, eso. Mi buen amigo el Boomerangs. Eso, ya nada más me falta el arquito, muchachos. Ya nada más me falta el arco. Tengo un chingo de vértebra. Rápido. Aquí como que se va a poner feo. ¡Ay, güey! ¿Por qué hay tantos pinches esqueletos? Vértebra, pues era el del medio, güey. Oh. Se los dije que aquí hay un chingo de cosas. Vale, rápidito. Se me van yendo al demonio, ¿sí? ¿De dónde salieron, cochinadas? A la goma. Vamos adentrándonos en el castillo del este. En el palacio del este, no es castillo. ¡Ah, una brújula! Bendito sea el señor. Encontraste la brújula. Ahora puedes... ¿Qué? Ahora puedo apuntar hacia dónde está el maestro del mal de ese lugar. ¡Ah, caray! ¿Y cómo hago eso? A ver, espérame tantito. Espérame, este no era. Déjame ver. Ah, caray, ahí está. En el segundo piso está el maestro del mal. Veamos qué maestro del mal nos espera, ¿no? Quiero empujar ese botón. ¿Qué dice? Ah, caray. Este es Charlala. Y puedo hablar contigo telepáticamente cuando tocas estos pinches ladrillitos. Aquí hay una pista. Puedes usar el tesoro escondido en este palacio para eliminar enemigos con armadura. Órale, Carlitos. A ver. Ah, no, por aquí llegué. Creo. A ver, espera. No, a ver. Ah, vértebra, no me dejan. Yo pensé que me iban a dejar pasar por ahí. ¡Malditos! Plañirán horriblemente. Tú no te ves como estatua, ¿eh? Déjame decirte. ¡Ay, pinche madre! ¡Oh! ¡Aléjate de mí! ¡Uy, güey! Pensé que era más poderoso, muchachos. Perdónenme mi nerviosismo, pero sí está cabrón. Vale, cabrón. Vale. Eso, bombitas. Denme bombitas. Yo necesito bombitas para vivir. Ah, está cerrado. Si tuvieras una pinche llave sota, la podrías abrir. Bueno, está bien. La buscaré. Y veré qué tranza. Eso. Chojón. Sí es un ojo, ¿eh? ¡Muere! Ay, pendejo, este güey es inmune a eso. Vértebra, cada vez te vas topando. ¡Hola! Ah, mira, valió la pena. 15. ¿Ya nada más puedo cargar 30? Necesitamos una llavesota enorme, muchachos. Hay que buscarla. Hay que ver qué tranza. La verdad, les dije al principio que lo había jugado, pero la verdad no me acuerdo casi de nada. Se lo tengo muy borroso. Solo sabía que la más... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, hijo de tu pinche! Y eso es como chingar los paros. ¡Ah, la madre! ¡Ya bailó Berta! ¡Hijo de su madre! ¿Cómo se paran esos? ¡Ay, los esquivé como un dios! ¡Hay un botón! ¡Vamos! ¡No, espérate! ¡Apretalo! ¡Ahí está! ¡Uf! Espero que sea por aquí. Vale, cabrón. No necesito ahorita tantos enemigos, por favor. Si les encargo, please. ¡Ah, cabrón! ¿Cómo eres, pinche? Entrometido, cabrón.
¿Dónde está? ¿Dónde debe de estar? Por algún lado una llave, ¿no? ¡Anda, la osa! Pero necesitamos para abrir otra puerta. A ver. Al lado había una puertita, ¿va? Sí, vamos, 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 ¿cómo no? Yo me rifo. Aunque no salgan esas cochinadas. ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! Esas madres no tienen... ¿No hay formas de matarlas o qué chingados? Porque eso sería bastante injusto, déjenme decirles. Ah, mira, dimos la vuelta. Ah, allí había un pinche cofrecito. Qué bonito, maldita sea. A ver si ahorita no lo encontramos. Ojalá que sí, ¿no? Vértebra. ¿Dónde están esas madres ahí? Se mueren. Se han de morir con esta madre, estoy casi seguro. Ah, no, no, pues no. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Al hijo de tu madre. Al hijo de tu madre. Pues vamos a hacer como que esto no pasó, ¿no? Y vamos a ir por otro pinche lado. Aunque estoy casi seguro que tendríamos que... Verte, entonces, ¿con qué? ¿Bombas? Ay, cabrón. A ver, aguanta, aguanta, aguanta. Eso, eso. Yo creo que con una bombita, ¿no? Ojalá, porque la neta no sé. Ojalá me tire paro y diga, ahorita ya me morí, ¿no? Es que están protegiendo esa, estoy casi seguro que tiene que ver con vértebra. Oigan, ¿no les creen que necesitaba aquí un arco o algo así? Ah, ya no, no. Uf, bendito sea el señor. Eso. Ábrele, 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 ábrele. ¡Eso! ¡Tenemos una llavesota! Las grandes llaves pueden abrir estas madres, pero no... no sé qué. O llaves que no podían abrir. Vértebra. Vientos, vientos, por aquí era y después me regresaba para acá, ¿no? Y hay enemigos por todos lados. Pues vamos a ver. Vamos a ver, el chiste aquí es como progresar. Ya ven, ya llegamos, ya llegamos. Buenas, buenas. Discúlpame por matarte de nuevo, pero me estorbas. Si quieres, puedes irte, gracias. Ahora sí. ¡Ah, aquí está! ¡Con razón! Yo pensé que ya me había pasado algo, ¿eh? Yo pensé que ya me había pasado de otro lado. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ay, cabrón! ¡Oh, hijos de su madre! ¡Aléjense de mí! ¡Ole! ¿Qué dijeron, perros, eh? ¿Qué dijeron? Ya, me chingué este güey. Pues no, muchachos, no. Aquí estamos, tenemos la llave sota. Y tenemos todo... ¡Ay, cabrón! ¡Órale, hijos de su pinche madre! ¿Vieron? Qué bueno que aproveché que estaban ahí. ¡Ay, pendejo! No me hubiera acercado tanto. ¡Oh! Espérense, espérense. Yo tengo la solución. Tengo la solución a mis problemas. ¡Ajaja! ¡Ajá! ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Este güey... Espérate, no, no, no. Ahí está. ¿Qué dijeron? Este carnal no sabe defenderse. Pues sí, me sé defender. Venga, otra vez, muchachos. Abran sus ojitos, que ahí les va sus gotitas para los ojos. Otra vez. Ay, cabrón, se me está apagando, se me apagó. Ya, muérense. Es que luego estos güeyes necesitan morir para que tú puedas avanzar, ¿no? Eso parece. Ya, ya está muerto, está muerto. Ahora tú, te toca tu inyección. Ay, cabrón, casi me rompe mi madre, está. ¡Otra llave! ¡Qué buena onda! Yo pensé que con la llave maestra, ya con eso podíamos avanzar. Pues bueno, vamos a ver, vamos a ver. Necesitamos la llavecilla. Vamos a bajar, miren, o subir, a subir, mejor dicho. Segundo piso, suben. Más, ay, cabrón. Ya no puedo cargar más, ay, güey. Ahí está el botón, ahí está el botón. Ahí está el pan. Vértebra. A ver, vengan. Vengan, de a uno. Bueno, puedo con dos, puedo con dos. ¡Ay, cabrón! ¡Qué bueno que el otro güey ya... ¡Qué bueno que el otro güey ya no despertó! Porque si no, me chinga, ¿eh? Me chinga bien y bonito. Hola, hola. Hola, señores ojones. ¿Cómo les va? ¡Cabrón! ¡Ah, bien, ya se murió uno! Justo al tiro en lo que despertó uno. ¡Espérate, cabrón! ¡Hijo loco de mente! ¡Y no te cierres, imbécil! ¡Ay! Me encerraba y estaba frito, muchachos. Frito cual huevo matutino. Vámonos, ahí estás. Ya, ya, ya. Chingada madre, es que de repente empiezo a disparar para otro lado. No seas malo, te encargo, ¿no? Ey,
¡Ey! ¡Bum! ¡Chacalaca! Tengo como 2000 pinches de esas. Creo que tengo que meter aquí. O acá. O acá. Ahí está, era ese, era ese. Hay varios botoncillos. Vértebra, rápido. ¡Uy, hijo de tu pinche madre! ¡Rápido! ¡Oh, ese no es, ese no es, ese no es! ¡Oh, qué esquivación! ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡No más! Sabía que aquí era. Vértebra, ese güey es rojo. Déjame chingarme primero a estos güeyes porque qué castrosos han de ser. ¡Ah, que vengas para acá, cabrón! ¡No saltes! Y ese güey, no saltes, déjate matar, ¿no? Y ese güey, ya chinga yo, ¿por qué, perro? ¡Ay, güey! ¡Ah, ya me acordé, ya me acordé! ¡Ajá! ¡Pero! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! Me estoy poniendo unos nervios, muchachos. Pero nervios, ¿no? ¡Órale! ¡Órale, mijo! Ya me acordé, muchachos. Es que poquito a poquito uno va acordándose. Yo como me lo llevo porque siento que... ¡Ay, cabrón! ¿Sí vieron? Trae un pinche esqueleto esa madre. Venga, déjame, no hay que desperdiciar. Uno nada más, uno, uno, uno. Chingao con ustedes, hijo de tu... ¡Ay, hijo de la chingada! Ven, ven. ¡Bum! ¡Bum, chacalaca! ¡Ah, cabrón, no le di! Ando bien pinche fino con las flechas, ¿eh? Otro, otro, de una vez. Eso, papi, eso. Vamos a llevarnos más flechitas porque las vamos a necesitar. Porque allá afuera se veía un letrerito en el suelo que era así como de, ahí les voy, perros, ahí les voy. ¡Ándala, osa! ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿Quién es quién? ¿A quién le pego? A todos. ¡Ay, con su pinche madre! ¡Ah! No, 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 aguántale, aguántale, me metí acá. ¡Oh! ¡Uga, chaca! ¡Uga, chaca! ¡I can't stop this feeling! ¡Ah! ¡No, espérate, espérate! Ahí está. ¡Ay, güey! ¡Por poquito! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Por Dios, pinche madre! ¡Aguántale, aguántale, aguántale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bum! ¡Chacalaca! Estos güeyes están al toque para que se vayan al demonio, ¿eh? ¡Uga, chaca! ¡Uga! Deep inside of me. ¡Ah! Es que esto se me está poniendo nervioso, muchachos. Muera, 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 muera. ¡Ah! Ahí está, ya quedó. Y ya quedó. Ya ni con los ugachacas, muchachos. Ya estoy al tiro, ya tienen un huequito en su estrategia. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Me pegó! ¡Ah! ¡Me están pegando! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! Otro, otro. Venga, otro tú también. Eso, pendejo. Venga, venga, venga. Aquí conseguimos el primero de los pinches. ¿Qué chingas me pidieron? Aretes o no sé qué madres, ¿no? Pendejo, no te vais a morir aquí, güey. Porque va a ser bien asqueroso andar regresando desde no sé cuándo me pinches van a regresar. Muere, eso. Tú también. Y tú también. Y tú también. Eso, hola. ¡Uy, cabrón! ¡Espérate! ¡Órale! ¡Uy, ese güey sí se encabronó! ¡Órale! ¡Órale! ¡Sí! ¡Dame un corazonzote! ¡Me lo voy a llevar! ¡Sí! ¡Conseguimos esta cosilla, muchachos! ¡El pendiente del coraje! Tuvimos coraje para sacar esto adelante. ¿Cómo chingados no? ¡Uf! Conseguiste el pendiente del coraje. Llévaselo a Sahaslabla. Vamos a decirle como Sarita, ¿no? Sarito. Vamos con... Llévaselo a Sarito. Te faltan dos pendientes. ¡Qué bonito, muchachos! ¡Qué bonito! Le partimos su madre bien hermoso, muchachos. Y qué bueno que nos ahorraron la salida. Porque qué pinche huevo andar saliendo otra vez. Aunque se nos olvidaron algunos pinches, cofrecitos que podrían tener cosas bonitas, pero... Bueno, eso lo veremos en el siguiente capítulo, muchachos. Si llegaste hasta aquí, considera suscribirte y darle un gran like a este video. Si algo te gustó, dale un muy, muy buen like, muchachos. Porque solamente aquí podemos mejorar. Nos veremos en el siguiente capítulo de esta serie de Link, The Legend of Zelda, Link to the Past. Yo soy Chad. Bye.